elijo tu humanidad. Las ropas cambió, los pies me lavo, no puedo dejar de cantar. Solo que mi alma buscó, toda mi culpa llegó. Su gracia me dio nueva canción, no puedo dejar de cantar. Su nombre es poder, autor de la fe, me debo completo a él. El velo rasgó, su mano extendió, sea la gloria al rey. Sea la gloria al rey. Cristo Jesús, no me puedo callar. Me viste aún antes de respirar. Tú eres todo. No hay nadie más. Es poder, autor de la
mundo oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Todo me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Todo me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento. Aquí con ustedes, así es de que a lo que venimos vamos, porque después de esta alabanza podemos llegar a construir sobre un cimiento firme, ¿les parece? Como están interesados, entonces vamos a la primera carta a Corintios, capítulo 1, verso número 10, por favor, primera carta a Corintios, capítulo 1, verso número 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Padre, gracias por tu palabra. Y te pedimos hoy de corazón que nos ayudes a entender y a comprender acerca de lo que viene, de lo que se avecina, Señor. Porque hemos de construir sobre un cimiento firme. Hemos venido construyendo durante este año, Señor, una serie de principios y parámetros, Señor, y estructuras para nuestro reino privado, para nuestra persona, para la persona como tal, pero también para la familia. Entonces ayúdanos, Señor, ahora que vamos a salir, ahora que vamos a reanudar y a reactivar las cosas, Señor, pues entonces ayúdanos, Señor, a que vivamos bajo ese mismo propósito, en ese mismo pensar, Señor, y sobre todo que no haya divisiones. Oramos en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu y el pueblo dice, amén y amén.
construye sobre cimiento firme. Y es que rechazar las enseñanzas de la palabra indica realmente que se desconoce su contenido y su practicidad. Esta practicidad y este contenido permite que usted y yo vivamos una vida realmente abundante. Y con esto no me refiero a la parte monetaria o a la parte del crecimiento financiero, como algunos pretenden con la teología de la prosperidad vender, entre comillas, el cristianismo, sino que más bien esta, es decir, la prosperidad llega como una causa y efecto al practicar y al conocer el contenido de la palabra del Señor. Por tanto, entonces, su desconocimiento y el repudio que ésta pueda generarle a algunos está relacionado directamente con el hecho de que la doctrina cristiana que está presente en la palabra de Dios rechaza las acciones egoístas y las acciones nocivas que van contra otras personas y contra sí mismos, y fija básicamente los principios universales para vivir en armonía. Negar la existencia de Dios y su actuar solo simplemente por negarlo no tiene validez alguna. Para realmente hacerlo, es decir, para negar la existencia de Dios y negar el actuar de Dios, entonces la persona que lo haga debe comprobar su no existencia. ¿Me estás escuchando bien? La persona que diga Dios no existe y la palabra de Dios no sirve para nada y no es práctica y realmente no afecta a la persona, pues entonces tiene que demostrarlo, es decir, tiene que leerla, tiene que desarrollar unas pautas para poder demostrar que no es cierto. Lo contrario sencillamente es necedad y obstinación. Entonces hagamos un reconocimiento acerca del propósito que tiene Dios para su iglesia, para que su iglesia, tú y yo, construyamos sobre un cimiento firme. Primer capítulo, los propósitos de la iglesia. Los propósitos de la iglesia están dados por el Señor y son aquellos planes, aquellos designios, aquellos blancos o aquellos targets a los cuales usted y yo como iglesia del Señor debemos apuntarle. Entonces reconozcamos los propósitos, son tres. El primero, amar a Dios; el segundo, amar a las personas; y el tercero, compartir su fe o compartir nuestra fe. El primero, el primer propósito de la iglesia, amar a Dios. Mateo 22:37 dice lo siguiente: Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Segundo propósito de la iglesia, o segundo propósito o target u objetivo al cual debemos apuntarle como iglesia, amar a las personas. El primero, amar a Dios; el segundo, amar a las personas. Mateo 22:39 dice lo siguiente: el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercer propósito para la iglesia, dado por el Señor y que está presente en la palabra de Dios y que nos permite construir sobre un cimiento firme, es compartir nuestra fe. Mateo 28:19-20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esos planes dejan entonces en el ser humano, o dejan al ser humano mejor centrado en el amor a Dios, en el amor hacia los demás y en el llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y quita de la mente de la persona, quita de la mente del individuo esa búsqueda insaciable, incansable de satisfacer sus necesidades que el mundo muchas veces cree o genera o le forma o le construye, que su propia carne busca satisfacer de una manera insaciable, ¿cierto? Y que a través de solo sus fuerzas la persona entonces, sin importar el medio, el qué o el cómo, llegue entonces a satisfacer las necesidades. Este qué y cómo sin importar hace que llegue entonces la persona a la corrupción, hace que llegue la persona a la avaricia y hace que la persona sencillamente niegue a Dios o se resista a moverse y a guiarse bajo unos postulados universales. Además, cuando la persona está centrada en los planes de Dios, en ese propósito de Dios, de amar a Dios, de amar a los demás y de llevar el mensaje, le permite entonces reconocer que la persona está
ilimitada, o que, perdón, que está limitada, perdón, que tiene unas limitaciones y que necesariamente debe depender del único que puede proveerle, de Dios. Estos son algunos de los, estos son los planes, perdón, dados por Dios a la iglesia en general. Entonces, enseguida, en el segundo capítulo, vamos a reconocer cuál es el propósito que Dios le entrega a la iglesia, a nuestra iglesia, a Casa Sorra Roca, Iglesia Cristiana Integral, para que cumpla con esos propósitos: amar a Dios, amar al prójimo y compartir nuestra fe. Segundo capítulo, nuestro propósito. Nuestro propósito como iglesia es llevar entonces estos propósitos generales, pero encauzados a través de un objetivo o un propósito que tenemos como iglesia. Y este propósito básicamente es el siguiente: facilitar el encuentro de las personas con Dios. Este propósito que usted está escuchando hoy está alineado con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que la gente se acerque y que llegue a Él. ¿Qué pasó en la antigüedad? Que colocaron muchos obstáculos, que le fijaron muchas pautas y muchos requisitos, que tiene que pagar por muchas cosas para llegar a Él. Cuando sencillamente, cuando usted y yo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, sencillamente pues llegamos a Él. Por eso Jesús dice: nadie va al Padre si no es por mí. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues entonces, como iglesia, no colocamos obstáculos para aquellas personas o para todo aquel que quiera llegar al Señor. No exigimos ni declaración de renta, ni exigimos un estatus, ni exigimos una posición. Tenemos un objetivo claro y buscamos desarrollarlo. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera encontrarse con Dios, pues llegue, y nosotros facilitamos ese proceso y ese camino. Repito, no tenemos ritos, no tenemos requisitos, no hay misticismo, sino solamente la decisión de la persona misma. Esto sí, como iglesia no tenemos concesión alguna con el pecado, es decir, no lo aplaudimos, no lo felicitamos por hacerlo, por desarrollarlo, sino que más bien colocamos un límite y le decimos: esto es lo que el Señor enseña y esto es lo cual tú debes sencillamente someterte y cumplir. Entonces no hay concesión con el pecado ni con el mundo de seguir entonces una acción de pecado, sino más bien lo que le invitamos a la persona es que siga una doctrina, que es la doctrina cristiana. No es una cultura, es una doctrina, aunque la cultura busque transculturizar la doctrina cristiana, como de pronto lo hemos visto en muchas partes, en donde algunas acciones culturales han permeado la doctrina cristiana y hay esa mezcla, ese sincretismo, ¿cierto? Porque hay una cosa, mi querido: la cultura cambia, pero el evangelio no, el evangelio permanece. Entonces, ¿cómo haremos nosotros para desarrollar ese objetivo? ¿Cuál objetivo, recuerden? El de facilitar, escúchenme bien, facilitar el encuentro de las personas con Dios. Ese es nuestro objetivo, nuestro propósito como iglesia. Entonces, ¿cómo lo haremos? Lo haremos a través de una visión. ¿Qué haremos? Lo haremos a través de una, ese qué hacer lo haremos a través de una misión. Entonces, reconozcamos la visión de nuestra iglesia. Somos una iglesia cristiana que busca ser un instrumento de Dios en Colombia y el mundo de habla hispana para restaurar moralmente y espiritualmente a la sociedad, para restaurar moral y espiritualmente a la sociedad. Seremos el mayor referente de la teología integral, siendo clásicos en nuestra raíz, contemporáneos en nuestra acción y vanguardistas en nuestra visión. Ahora, esta visión de la iglesia está sustentada por la palabra. En Proverbios 2, 29 y 18 dice lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Cuando hablamos de ser un instrumento, eso significa que la obra del Hijo de Dios es el centro, que la palabra de Dios es la base de la enseñanza, y que con la guía del Espíritu Santo usted y yo aprendemos a obedecer y a someternos a la soberanía del Padre Celestial. ¿Con qué fin? Con el fin de restaurar moral y espiritualmente a la sociedad en el cual nos movemos, el entorno en el cual tú y yo nos estamos moviendo, en tu casa, en tu universidad, en tu trabajo. No hay un divorcio de la iglesia y de donde estás tú como iglesia y al grupo en el cual tú estás formándote como iglesia para que se divorcie de tu trabajo o de tu estudio o de tu universidad. Por el contrario, está todo comprometido y estás comprometido con Dios y Dios contigo en cada ámbito de tu vida. Entonces buscamos restaurar moralmente y espiritualmente a la sociedad, siendo clásicos en nuestra raíz, contemporáneos en nuestra acción
y vanguardistas en nuestra visión. Y esto no es otra cosa que llevar la visión en acción, es decir, poner en acción, poner en marcha la visión. Ahora, ¿qué haremos? Continuaremos construyendo casas sobre la roca. Esta es nuestra misión. Continuaremos construyendo casas sobre la roca, llevando a la práctica la palabra de Dios. Fundaremos nuevas sedes de la iglesia en ciudades importantes del mundo, y para eso necesitamos de ti, para que tú seas aquel que, si hay personas conocidas tuyas en otros lugares del mundo, como nosotros ahora como iglesia ya llegamos a Egipto, a Inglaterra, a Francia, a España, a Estados Unidos, en Ecuador tenemos también personas que nos están siguiendo, pues entonces, para que tú nos ayudes a orar, para que podamos fundar nuevas sedes de nuestra iglesia en varias ciudades del mundo. Desarrollaremos servicios de salud, seguiremos con el fortalecimiento de instituciones educativas, organizaciones económicas, programas de apoyo social y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales. ¿Por qué, mi querido? Pues porque básicamente la iglesia debe afectar socialmente su entorno con sus programas, y lo hacemos a través de esto: organizaciones económicas, programas de apoyo social, medios de comunicación impresos, digitales, audiovisuales, servicios de salud, fortalecimiento de instituciones educativas. Llevamos entonces, mi querido, el mensaje de la palabra, facilitándole a aquel que lo reciba tomar una decisión en libertad para que busque su restauración a través de la dirección del Espíritu Santo, quien le indicará algunas áreas sobre las cuales debe realizar unos cambios para que viva una vida en armonía y una vida abundante. Y de esta manera entonces irrigar todo su entorno con el fruto que está entregando. Segundo, entonces ya vimos cómo lo haremos y qué haremos, ¿cierto? La misión y la misión. Ahora miremos un segundo punto. ¿Qué es la visión integral? ¿Qué es la teología integral? Bueno, pues la teología integral es vitalismo espiritual. La teología integral es B, vitalismo espiritual. Todo se origina en el corazón del Padre. El Logos palpita como principio vital. Al espíritu muerto, a tu espíritu, a mi espíritu que estaba muerto antes de llegar al Señor, porque estaba muerto a causa del pecado, el Señor le da vida. Juan 6:33 dice: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Y cómo las entendemos? Pues porque ahora, con el vitalismo espiritual que recibimos y que tenemos al conocer de Dios y al entregarnos a Él, pues entonces podemos comprender lo que está pasando en el mundo espiritual y comprendemos qué es lo que pasa en nosotros. En Corintios 15:45, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45, dice: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Entonces usted y yo teníamos vida física, pero muertos espiritualmente. Llegamos a Cristo y obtenemos esa vida espiritual. Fuimos degenerados por el pecado, pero a través de llegar al Señor y de su obra santa, entonces usted y yo cobramos vida espiritual, vitalismo espiritual. ¿Qué más es la teología integral? Bueno, la teología integral actúa. La teología integral actúa. ¿Por qué? Porque la iglesia se mantiene siempre vigente, no cambia. La esencia de la palabra permanece. Y cuando hablamos de que la teología integral actúa, es porque lo hace conforme a los tiempos, sin perder su norte. ¿En qué momento estamos viviendo? ¿En qué circunstancias estamos viviendo? Como esto, por ejemplo, la pandemia, y no perdemos nuestro norte, es enseñar y llevar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Ok? Esta parte de la palabra de la iglesia que no cambia, sino que mantiene la esencia de la misma palabra del Señor, es el actualismo teológico. Es actualismo teológico, porque contiene cuatro elementos esenciales, mi querido. Transmitimos un mensaje, el mensaje que transmite es la escritura del Señor, luego es la palabra dada por el Señor, y es esa palabra que viene de Dios y que es perenne. Transmisión, escritura, palabra del Señor y perennidad de la palabra. Nunca pasa de moda, nunca deja de ser, siempre está vigente. Desde el principio, usted y yo tenemos que tener presente que el Señor le dio a su pueblo y a la iglesia ahora un manual para que se conduzcan, para que se muevan, para que tengan ese lineamiento, ¿cierto?
y para que su vigencia permanezca siempre actual, vigente, renovada, constante, ¿cierto? Y hoy es revelada a la iglesia a través del manual. En la primera carta a Corintios, perdón, en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, la primera parte dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos habla por medio de su Hijo. Luego, la palabra del Señor es actualismo teológico, porque siempre está actual. Siempre cuando escuchamos el mensaje de la palabra, siempre cuando escuchamos el mensaje de Cristo, está vigente. Está hoy y se da en el cumplimiento de hoy. Muchos dicen, es que hay que decretar la palabra, pero antes de que tú la decretes tienes que vivirla, conocerla, porque la palabra misma de Dios es la que tiene poder, no que tú la anuncies. Y esto es una afirmación, esto de Hebreos, esta parte de Hebreos es una afirmación que dejó Jesús consignada en Mateo 24:35, lo podemos leer: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Siempre está vigente la palabra del Señor, siempre es actual. Y estamos hablando de la teología, es decir, la teología no se envejece, sino que permanece. Tercero, solucionismo bíblico, es decir, la teología integral es solución. La teología integral soluciona. ¿Y qué soluciona? Bueno, pues soluciona los problemas y las necesidades del día de hoy. En el manual del fabricante están contenidas las instrucciones para que usted y yo vivamos. Con él y por medio de él se resuelve absolutamente todo. Si retomamos lo que dice Hebreos, Pablo le hace una acotación a Timoteo. Permítame, retomamos algo de lo de Hebreos. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y es que aquí Pablo hace mención a Timoteo de cuál es la acción de la palabra, y la acción de la palabra es solución. Mira, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, es muy conocido por muchos y por casi todos los que somos creyentes. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, nos capacita para que usted y yo podamos dar solución y entender la solución a lo que necesitamos, porque ella es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, y capacita a quien la recibe para que haga toda buena obra. El llamado de Pablo a su discípulo está centrado básicamente en la responsabilidad que ejerció su madre cuando éste era un joven, cuando éste era un niño. Y es una acción que muchos papás deben copiar, y que por eso invitamos continuamente a los padres a que se vinculen a Roca Kids al finalizar el servicio, nuestro servicio, este servicio, y se conecten para que tus chicos, nuestros chicos, reciban ese mismo mensaje que recibió Timoteo y que le llevó a Timoteo reconocer que la palabra de Dios es útil, que reprende, que corrige, que instruye y que capacita. ¿Y qué pasó con Timoteo? Mira, el verso número 15 le dice Pablo a Timoteo lo siguiente: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La pregunta aquí es: ¿lo haces con tus hijos? Eso que hizo la mamá de Timoteo: desde la niñez conoce las escrituras. Desde la niñez le estás enseñando las escrituras a tu hijo. Ahora, si no lo hiciste de pequeño y está en la preadolescencia, todavía hay tiempo. Si no lo hiciste en la niñez ni en la preadolescencia y está en la adolescencia, todavía hay tiempo. Ahora, ya es un joven adulto, todavía hay tiempo. Porque la palabra del Señor siempre llega al corazón del individuo y nunca sale vacía. Siempre entra y penetra hasta la médula de los huesos. Bueno, ¿qué otra acción podemos llamar de que es o de que se encarga la teología integral? De vitalismo espiritual, actualismo teológico, ¿cierto? Ve, actúa,
soluciona, pues entonces encontramos más misericordia, amor y servicio. Encontramos más. La teología integral es más. ¿Y cómo se pone en práctica? Bueno, se pone en práctica cuando la iglesia desarrolla la justicia social y pone en práctica la justicia social en su entorno, primero con los de su casa y luego a los de su entorno. Porque la justicia social debe provenir de la iglesia, porque ella es la embajadora. Mateo 23:23, Jesús les dice a los fariseos: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Fíjate que el Señor está hablando aquí de tienes que practicar la palabra y llevarla a la práctica de manera integral, no solamente con diezmar, sino también practicar el resto. ¿Y qué es el resto? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Cuando hablamos de esa fidelidad, fidelidad a Dios, fidelidad con Dios, fidelidad hacia la iglesia, fidelidad hacia los demás, fidelidad en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, contigo mismo, mantenerte fiel, ¿ok? Y entonces cuando tú estás haciendo eso, estás desarrollando servicio y puedes desarrollar el servicio. También la teología integral es clara, es decir, es clásica en su raíz. La iglesia no abandona su raíz judía, su raíz de gracia, misionera, étnica y democrática. Judía, gracia, misionera, étnica y democrática. Y evita así de esta, o evita de esta manera la religión informal, porque la religión informal sencillamente toca algunos aspectos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de que una teología es realmente integral y que se apega al principio de la palabra, entonces es una raíz que se basa en la nación judía y en el pueblo judío, porque es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es a quien Él envía la palabra, ¿cierto? Luego el Señor dice, voy a llamar a los gentiles, y ahí estamos incluidos nosotros, ¿cierto? Y entonces se nos da por gracia. Y por eso viene una raíz misionera, que es llevar el mensaje a todas las personas, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin importar la etnia. Y fíjate que en Colombia tenemos somos multiétnicos y fuimos fundados por algunos que vinieron en unos barcos que también tenían una multicultura o eran multiétnicos, ¿cierto? Dicen que venían no solamente españoles, sino venían judíos y venían otro tipo de personas de allí. Pero también están los indígenas, llegaron los esclavos africanos, entonces multiétnica, pero sobre todo democrática. Porque si el Señor, usted y yo nos dice que escuchamos de su palabra que todos somos iguales ante Dios, pues entonces si somos iguales ante Dios, también seremos iguales ante el Estado. Y eso es una razón que nos da uno de los padres del protestantismo, Calvino, cuando habla, si somos iguales ante Dios, también seremos iguales ante el Estado. Bueno, muy bien. Entonces, la teología integral no es una religión informal, sino por el contrario, es una doctrina, una enseñanza, con una misión y una visión que tiene claridad en su raíz, que es clásica en su raíz. Por tanto, entonces, somos clásicos en nuestra raíz, contemporáneos en nuestra acción y vanguardistas en nuestra visión. La teología integral también es contemporánea en su acción. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con acción, es decir, no nos quedamos quietos, no decimos simplemente somos contemporáneos, sino que nos movemos, porque no se trata de adaptar la cultura a la doctrina ni a la época. Fíjate que las canciones y los ritmos cambian, y cambian año tras año, aunque en diciembre casi siempre se bailan los viejitos del ayer, ¿cierto? Las canciones del ayer, los 14 cañonazos, los de Raúl El Cádiz, no sé qué más. Y los muchachos se ríen de esas cosas, pero siempre hay una canción que sale, faltan 5 para las 12, que la Navidad llegó, que no sé, ¿cierto? Ok. Entonces cambiarán las canciones, cambiarán algunas letras, hay algunos acoples o algunas remasterizaciones que se vienen haciendo y el ritmo ha cambiado. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor permanece siempre vigente. Y siempre es actual, siempre las canciones y los ritmos, a pesar que cambien, terminarán por adorar al Señor. Ah, pero es que algunas canciones se dan para otro tipo de acciones. Ok, esas canciones usted y yo sencillamente las rechazamos porque tenemos un oído crítico frente a lo que escuchamos y frente a lo que buscamos recibir para deleite o para descanso o para sencillamente reposo y sobre todo para adoración y alabanza a nuestro Señor.
Entonces, por eso no se trata de adaptar la cultura a la doctrina. Recuerde que la doctrina es la doctrina cristiana. Como tampoco que la doctrina se adapte a la época, se trastorne o se mantenga en una época atrás, sino que por el contrario, la doctrina siempre está permanente y siempre está vigente. Y cada uno entonces en su propio estilo podrá llegar a entender entonces cómo actuar, cómo moverse, cómo accionar, ¿ok? Entonces, no es la cultura, sino es la teología la que nos permite desarrollarnos con acción, mi querido. Y por eso utilizamos la cultura para que la teología interprete a la sociedad y no se adapte la teología a la cultura, porque eso sería entonces transculturizar, es decir, tomar la cultura, tomar la doctrina cristiana y decir, esta es la cultura que tenemos aquí, entonces vamos a adaptarla aquí. Y esta es la doctrina que tenemos que viene de Dios, entonces esto no nos gusta, esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces la acomodamos a la cultura. No, así no es. Más bien lo que tenemos que tener presente es que la palabra del Señor es contemporánea y nos invita a ser contemporáneos en nuestro actuar, en nuestra acción, y se hace así, actuando, con acción, con un mover, con no simplemente decirlo, sino con hacerlo. Por eso entonces hablamos de que somos, la teología integral es viva, no es muerta, porque hay una visión vanguardista, porque procuramos ir a la vanguardia y permanecer en la vanguardia, empleando entonces todos los medios que la cultura y de la cultura y la tecnología para la expansión del evangelio. Hoy se envían, por ejemplo, emails, mensajes de texto y WhatsApp, ¿cierto? ¿A qué? A correos electrónicos personales o de manera masiva, como lo llamamos spam, ¿cierto? También se mandan mensajes de texto a un grupo en particular o a una lista de difusión, o se manda un mensaje directo a una persona por medio de WhatsApp o a un grupo, ¿cierto? A un grupo en particular. Nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos el grupo de los que sirven o los que servimos, entonces los llamamos aquel que le dijo sí a servir. Tenemos otro que son los cazarroqueros, tenemos otro grupo que son los de la alabanza, otros que son los de Roca Kids. Entonces a esos grupos se les envían mensajes, pero en general mandamos un mensaje para toda la iglesia o para los siervos, y luego a cada uno de esos, según el servicio en el cual estén desarrollándose, pues entonces mandamos un mensaje. Visión vanguardista. Todo esto, mi querido, que la teología integral es viva, es con acción, ¿cierto? Es clara, ¿cierto? Es más, es solución, ¿cierto? Es actúa, actualismo teológico, y es vitalismo espiritual, o B, nos permite a usted y a mí entonces poder llevar ese propósito alineado a la palabra de Dios para vivir en armonía. Por eso tenemos ese eslogan que siempre nos ha gustado y que decimos de esta manera: entre cristianos, unidad en la variedad. Con católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia, porque hay serias diferencias frente a los demás sistemas religiosos. Tolerancia en la distancia. Concluyamos. Construye sobre cimiento firme. Y eso es lo que nosotros como iglesia, con el propósito que tenemos alineado a la palabra de Dios, venimos a entregar, y queremos que tú comprendas y queremos que tú asimiles. Mateo 7, 24 al 25 dice lo siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos permites como iglesia, Señor, desarrollar ese propósito que está alineado con tu voluntad, y es el de facilitar el encuentro de las personas contigo, Señor. No con un pastor, no con una denominación, sino contigo, Señor. Movidos y guiados, Señor, sí, por una visión y una misión como iglesia, para ser instrumentos tuyos, Señor, para buscar la restauración moral y espiritual de la sociedad, Señor, para ser ese referente en cuanto a la teología integral, siendo clásicos en nuestra raíz y contemporáneos en nuestra acción, vanguardistas en nuestra visión, Señor. Entendiendo, Señor, que podemos construir y seguiremos construyendo casas sobre la roca, Señor, llevando de una manera práctica tu palabra, Señor, y fundar entonces iglesias en más ciudades del mundo. A través de ellas desarrollaríamos entonces servicios de salud,
servicios de acompañamiento y fortalecimiento a la sociedad a través de instituciones educativas, de organizaciones económicas, de programas de apoyo social, Señor. Porque nosotros entendemos, Señor, que la teología integral es ve, actúa, soluciona, más es clara, con acción y es viva. Oramos pues, Señor, en el nombre de Jesús, de común acuerdo, para fijar nuestra casa sobre la roca. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Por favor, tú sigue allí orando. Dale gracias a Dios por la iglesia donde te encuentras. Dale gracias a Dios por la iglesia que hoy estás encontrando. Y motívate para que tú puedas facilitar a otros también el que lleguen a la palabra del Señor y podamos entonces compartir conjuntamente nuestra visión con ellos. Pero a ti que nos estás buscando hoy, o a ti que te interesó conocer de nosotros hoy, a ti que el Señor te ha estado llamando, quiero invitarte a esta sencilla oración. Di conmigo así: Señor Jesús, hoy creo en ti como aquel que ha sido enviado de Dios Padre para el perdón de todos mis pecados. Te hago hoy, Jesús, mi Señor y Salvador personal. Y sé que hoy, a partir de ese momento, todos mis pecados me son borrados y me haces una nueva creación, soy una nueva criatura. Mi pasado queda atrás. Me quitas el ropaje viejo, ese ropaje sucio de mi vieja naturaleza y me revistes hoy con un ropaje nuevo. Hoy, Señor, tengo el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa habitación. Gracias, Señor, porque a través de esta visión integral puedo, Señor, llegar a ti sin ritos, sin mitos, sin misticismo, sin acciones religiosas, sino solamente con fe, no con emoción, sino con convicción. Lo confieso con mi boca y lo creo desde mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a casa. Muy bien, vamos a orar por diezmos y ofrendas. Damos gracias al Señor por ello. Padre, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de recibir, porque nos has hecho administradores, Señor. Nos has provisto, Señor, de trabajo, de salud, de recursos, de medios, Señor. Y nos has permitido, Señor, desarrollar algo en nuestra vida particular, Señor. Nos has puesto en un lugar para hacer algo allí, en una empresa, una institución, Señor. Y hoy hemos podido recibir de ti, Señor. Pues entonces de lo que recibimos te damos, Señor. Porque ni siquiera es nuestro, sino es tuyo, Señor. Te lo regresamos. Y nos permites vivir con el restante, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores y que cada vez que tu Espíritu Santo nos confronte y nos lleve a replantear la manera en la cual estamos gastando, Señor, lo hagamos de una manera responsable y con sujeción, Señor, a esa vida en armonía y esa vida abundante que tú nos provees. Oramos, Señor, por cada persona que ha diezmado y ha ofrendado también, Señor. Oramos para que bendiga sus vidas y oramos por aquellos que no lo hacen, Señor, para que lo comprendan y vean que eres tú siempre fiel. Diezmamos, Señor, con fe, con confianza y con obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomemos la cena del Señor. Aquí tengo vino y tengo pan. Por favor, prepárate allí, en donde estás en tu casa, para que tomemos el pan y el vino. Recuerde que son meros símbolos y mientras tanto hacemos esa autoevaluación, ese autoexamen para ponernos en paz con Dios y recibir de Él su bendición. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, viniste una vez para poner en práctica tu palabra, para poner en práctica la palabra de Dios Padre y para, sobre todo, facilitar que las personas llegaran a Dios Padre. Tú restituiste la santidad y la justicia al Señor porque la primera pareja irrumpió en santidad y en justicia al Dios de los cielos. Hoy, Señor Jesús, gracias a tu obra y al haberle devuelto esa justicia y esa santidad, haber restituido la justicia en el Señor y su santidad, Señor, que fue vulnerada por el pecado, hoy, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti, pedirte perdón, recibir el perdón y también pedirte por sanidad, por vida y por fortaleza, Señor.
Hay personas que están enfermas, Señor. Hay personas que tienen pendientes unas cirugías que son extremadamente delicadas, Señor. Te pedimos que hoy, Señor, a aquel que ora sin cosas mágicas ni cosas místicas, sino que ora sencillamente a través de aquel que cree, porque su poder puede llegar a él. Hoy te pedimos de corazón que bendigas, Señor, la salud de aquellos que se encuentran enfermos. Te damos gracias por aquellos que hemos sido recuperados y restituidos en nuestra salud, Señor. Y te damos gracias por aquellos que han permanecido sin ningún problema, Señor. Bendícenos, Señor. Ábrenos las puertas para que como iglesia podamos extender nuestra carpa, que podamos abrir el espacio, Señor, para que más personas lleguen a ti, Señor, y vivan entonces a través de una teología integral lo que tú nos ofreces: una vida en armonía, en un mismo pensar, en un mismo sentir, con un mismo propósito. Señor, bendícenos con sanidad, vida y fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar la cena, por favor. Muy bien. Cumpleaños, aniversarios y proyectos. Padre, gracias. Gracias por aquellos que han cumplido años en estos días, Señor. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, de orar por aquellos que te han conocido y cumplen hoy un día más, en este día o en esta semana que ha pasado, Señor. Bendice sus vidas y que siempre caminen y que continúen caminando siempre en tus caminos, Señor. Bendice a aquel, Señor, que ha cumplido años en estos días, pero que no te conoce, para que te conozca y para que nosotros podamos recibirle y podamos celebrar juntamente con él y con los que hoy también celebramos el día de su cumpleaños. Gracias, Señor, porque tú estás en sus corazones y estarás en aquellos que permitirás que sean conocidos y que tocarás, Señor, para que te conozcan. Oramos en el nombre de Jesús, de común acuerdo. Amén. Padre, bendice también a las parejas de matrimonio que han estado, que están de aniversario en este día o esta semana, Señor. Que sean ejemplo, que continúen siendo ejemplo y que siempre tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, Señor. Permite, Señor, que los muchachos vean en ellos ejemplo, Señor. Y si no hay un ejemplo, claro, Señor, que te vean a ti, porque tú eres fiel y tú has santificado y has bendecido la relación de una pareja entre un hombre y una mujer, Señor, para la unidad del matrimonio, para perseverar, para persistir, para permanecer, para gobernar, Señor, y para disfrutar, Señor, de este tiempo y de esta vida. En el nombre de Jesús oramos por ellos. Amén. Gracias, Señor, te damos por aquellos que tienen y que tenemos trabajo, Señor. Gracias por aquellas oportunidades laborales que has abierto, Señor. Gracias por aquellas oportunidades de trabajo que se están abriendo para otros, Señor, y por aquellas hojas de vida que están puestas allí, que están en estudio, Señor. Permite que se vean, que sean resaltadas y destacadas para que ellos sean contratados, Señor. Aquellos que están desarrollando un emprendimiento, Señor, bendícelos, Señor. Da los recursos, Señor. Permítenos, si necesitamos tener una idea distinta o obtener un recurso de una forma distinta, Señor, y que ese recurso sea realmente proveniente de ti, Señor, y que sea un recurso obtenido de manera honesta, Señor, no con sobornos, ni con fraudes, ni con trampas, Señor. Permite entonces, Señor, que estas personas reciban, Señor, en su emprendimiento ese recurso, Dios del cielo. Destaca a los tuyos, Señor, destaca sus bienes, sus servicios, los servicios y los bienes y productos que ofrecen, Señor, y bendícelos, Señor. Y aquellos que salieron de la ciudad, bendícelos, Señor, en su ciudad a donde han llegado y el propósito de su llegada que sea clarificado por tu palabra. Y aquellos que están llegando, bendícelos igualmente para que cumplan con ese propósito, Señor, y que podamos reunirnos prontamente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por el proyecto y los proyectos que tenemos como iglesia, Señor. Oramos para que tú nos bendigas en este tiempo, Señor, y nos abras y nos des los recursos que necesitamos, Señor, para comprar, para remodelar, para arreglar, para ajustar las cosas que se necesitan, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y nos vemos entonces. Recuerden, esta semana hay actividades, por favor, conéctate por redes sociales. Gracias, que el Señor los bendiga. Y este mes es el mes en el cual, como iglesia, estamos reconociendo que llevamos la visión en acción, una visión integral. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Chao. Dios los bendiga.